too much and I don't give a fuck anyway. Let yourself go, let yourself go. And I don't give a fuck anyway. Let yourself go. Y con el arbitraje de Juan Hernán Silvestre y con Carlos Poggi y Maximiliano Tempesta como asistentes, Duendes y Jockey definieron el cetro del litoral este último sábado a las 4 de la tarde en cancha de Duendes, localía ganada por sorteo el fin de semana anterior, después del trail del día de hoy enteramente dedicado a las finales, a la última jornada, allí con el Pitu Miralles encarando, repiqueteando, intentando controlar la pelota, con mucho menos viento que la semana anterior, como decíamos. Jockey apeló al pie de su apertura para ir posicionándose en la cancha y en la medida de lo posible Duendes, cuando tuvo la pelota en un primer tiempo muy complicado para el verde y negro, intentó dar dinámica y juego a sus hombres, por lo que de entrada ya marcaba mediante el pie del Pitu de Román Miralles el 3-0 en una tarde a pleno sol con mucho público. Realmente la gente respondió de los cuatro clubes y se llegó hasta Las Delicias para ver este encuentro. A los 7, Gonzalo Crespi pone las cosas 3-3. Empataba el fino pie de la apertura del Jockey. Un rato después, va a errar un penal a los 11. En la apertura, verde y blanco. Y a los 13, esta acción, metiéndole dinámica a Nacho Maque. Y la cobertura allí de Serrac Polima, que pasa por arriba. Rafa, porque lo sigue de cerca. Lo intenta cerrar allí Maxi Lanini junto con Jero de la Fuente. Crespi, la pelota para Baravalle. Por la punta aparece. Va a quedar disponible de nuevo para que la juegue el Jockey Club de Rosario. Maque y rápido el pase de Nicolás de Batista y Andrés Comba, que marca el primer try del partido a los 13. Para abrir así un juego que hasta allí estaba muy controlado por parte de ambos. La vemos de nuevo, Crespi, Baravalle. Suárez que se mete, la deja jugable allí para que abra Maque. Y prácticamente de tapping de Batista se la da al Hueso Comba, que apoya el primer try del partido. Y así romper la paridad y poner 10-3 con la conversión de Gonzalo Crespi. Duendes en control de la pelota, en line. Se lo roba bien el Jockey. Y en la cobertura allí Comba se va a tirar de cabeza según lo que determina Juan Silvestre. Y el Pitu Miralles no va a perder la posibilidad de descontar y poner 10-6 el fullback del Duendes Rugby Club. A los 32 el propio Pitu Miralles va a tener la chance de ponerse más cerca en el marcador todavía. Sin embargo, las ráfagas de viento que de vez en cuando atravesaban la cancha en Las Delicias no le permitirían concretar. Sin embargo, el final del segundo tiempo lo va a encontrar a Duendes intentando ir para adelante con control de pelota, pero cometió muchos errores. Se le cayeron muchas pelotas, no pudo controlar el juego lo suficientemente bien para tener buenas pelotas de calidad para atacar. El Jockey, sin embargo, no pudo hacer negocio con eso y tampoco lo va a hacer en el arranque del segundo tiempo, cuando va a tener un par de hombres de más durante un rato. A los 2 minutos, esta acción en la que Jockey iba a ir para adelante, controlando bien los racks, Maquey, Baravalle que intenta meterse en zona de 22 y Juan Silvestre va a cobrar el penal. Lo va a amonestar a Federico Aloyo luego de consultar con su juez de touch y le va a permitir a Crespi tener la chance de sumar 3 más. Sin embargo, otra vez el viento le va a desviar la pelota, por lo que el partido seguía 10-6
a los 10, Pavani que se mete allí dentro de ese rack. Luego de taclear, Nannini que intenta pasar por arriba, el jockey que controla bien la pelota, la va a cuidar para que la pueda ir a buscar Mackey. Pero Silvestre va a volver a cobrar y luego de consultar una vez más con Poggi, le va a mostrar la amarilla a Hernán Pavani al tercera línea, por lo que por un rato, un par de minutos, estuvo con dos hombres menos. Crespi nuevamente va a desperdiciar una chance, una fuerte ráfaga de viento se le va a llevar la pelota hacia un costado, por lo que el partido seguía 10-6, no podía sacar ventaja el jockey, y Duendes despacito empezaría a construir lo que sería la postre de una victoria que le daría el litoral. Primero aquí, con este continuado corto, ya con Galatro en la cancha, el penal que cobra Silvestre para que Miralles, a distancia, con la derecha sume 3 y a los 20 ponga 10-9. A los 22 vio la amarilla Tomás Baravalle, justamente después de esta acción. Escalante en la cancha ya en lugar de Pedro Imhoff. Suárez que lo taclea a Fantín, la busca de nuevo Pedro Escalante. Prieto llega justo a la cobertura Rapaport, la va a buscar Pedro Escalante. Y tacle de Tomás Baravalle, justito al lado de la formación, va a hacer que Silvestre cobre el penal, lo amoneste. Y a los 23 el Pitu Miralles va a poner a su equipo arriba luego de un largo rato, con 3 puntos más para el 12-10. A partir de allí, la alegría sería toda verde y negra. El equipo de Gastón Conde, Bilbao y Tato García empezaría lentamente a construir su victoria. Los hombres de Duendes que pasan por arriba de Serrac, Pedro Escalante, Jero de la Fuente que ya lucía ese vendaje en su cabeza, Tomás Carrió. Llega Mackey al tacle. La pelota va a quedar suelta. Y luego de un momento confuso, en el que Tempesta debería informarlo a Silvestre, el árbitro del encuentro le va a mostrar la amarilla al medio scrum del verde y blanco. Y le va a dar la chance a Duendes, que iba a ir a jugar esa pelota line. Inmediatamente después de esa acción, va a ir con los forwards. Tenía, recordamos, dos hombres de más durante ese rato del partido. Y en una ráfaga verde y negra va a poner el marcador a su favor, con los delanteros yendo para adelante. Allí Randisi, ya estaba en la cancha el Búa Carranza, Pedro Escalante que va controlando cada una de esas acciones y cada uno de esos movimientos. Prieto que también se mete. Vaso que cubre también allí la arremetida de Randisi, que a los 28 se lleva puestas un par de marcas. Y entre Suárez y Gaspar Torres va a apoyar su try. La vemos de nuevo. Allí la va a levantar Guido Randisi. Y la arremetida apoya el primer try del partido para el conjunto verde y negro. Fíjese, recién a los 28 del segundo, cuánta paciencia tuvo que tener para quebrar la férrea defensa verde y blanca, que no lo dejó jugar durante largos pasajes del partido. Con dos hombres de más y con el marcador favorable 19-10, el scrum. Vaso que la va a levantar, Pedro Escalante que se la va a jugar a Jero de la Fuente, que a su vez lo va a encontrar Araujo lanzado por adentro. El apertura que va a ir derechito, va a amagar el pase, se lo va a sacar de encima Mac, la última marca, y va a apoyar su traje a los 33, aprovechando al máximo esos minutos. El verde y negro empieza así a consolidar su triunfo. Araujo que encara, se lo saca Mac de encima, apoya debajo de los palos, y el partido, con la conversión del Pitu Miralles, se pone 26-10. La vemos de nuevo, Jero de la Fuente, Santi Araujo, que a toda velocidad se va para el ingol, amaga el pase, se mete para adentro y apoya el try para empezar a liquidar el partido. Era toda felicidad en el equipo verde y negro, que ganaba 26-10. Pero habría tiempo para más. El propio Araujo se encargaría de empezar a redondear un marcador sumamente favorable, impensado para lo que fue el primer tiempo.
La pelota sigue en control del verde y negro. Escalante que lo va a buscar Araujo, que de derecha y con apuro por las marcas va a meter la pelota entre los postes y va a marcar de drop. Tres puntos más para el 29-10. De nuevo, Escalante y Araujo. A distancia mete este hermoso drop para el 29-10, pero faltaban un par de minutos. Y Duendes va a ir a buscar más. La pelota de Crespi saliendo de 22. El Pitu Miralles que amaga patear, se la guarda en cara. Gana metros, lo habilita Fantín. El ala que también va para adelante. Quiebra un par de tacles. Mateo Escalante, Vaso, Andrés Amelón, que lo tiene solito a Simón Bofelli, que la agarra con una mano y apoya el último try del partido. Uno de los veteranos. 14 títulos. Empezaba a acumular Simón Bofelli y la alegría era absolutamente toda verde y negra. Otra vez, Vaso, Amelón, Pato Fernández que no puede y Bofelli que en el aire la captura y se zambulle hacia la gloria. Para que con la conversión de Mateo Escalante el partido esté 36-10 y se termine la historia allí. Duendes obteniendo su cuarto regional del litoral consecutivo. Con la conversión del muñeco, el partido terminó en 36-10. Duendes campeón otra vez. Y algo que me tenía nervioso para este partido porque estaba partiendo como el orto. Pero la verdad que no sé, hoy por suerte las pude meter. No te puedo explicar la felicidad que tengo. ¿Hubo un clic en el entretiempo? Porque el primer tiempo parecía todo de jockey. Sí, pero no estábamos jugando nuestro juego, no éramos nosotros. Dije, muchachos, basta, nos quedan 40 minutos para dejar todo el esfuerzo de todo el año. Y bueno, la verdad lo pudimos hacer y nos llevamos un gran partido. Todos los años nos preparamos para lo mismo, para llegar a este partido, para ganarlo. Pero yo no puedo creer lo que tiene este equipo increíble. Sacamos un montón de cosas este año adelante, tuvimos millones de problemas. Y la verdad que cada uno lo supo sacar a su modo. Y hoy lo dimos vuelta en el segundo tiempo con unos huevos impresionantes. ¿Qué les pasó que estuvieron tan desprolijos en la disputa de los rack? Nada, creo que estuvimos medio dormidos al principio, estábamos muy nerviosos. Hace una semana que lo único que hablamos es de esto. Pero la verdad que no se puede creer esto, la verdad no tengo palabras. Coronando el esfuerzo de todo el año, ¿cuánto Carranza hay? No sé, la verdad que disfruto mucho. Es un grupo muy lindo que disfrutamos el día a día y bueno, la verdad que cuando uno se siente que es útil al equipo, cuesta irse. La verdad que estoy disfrutando un montón, somos muy amigos entre nosotros y yo creo que por eso se puede lograr todo esto. Partido muy complicado, el primer tiempo creo que no fue bueno, no jugamos bien nosotros, ellos creo que sin plantear un gran juego jugaron bien, nos hicieron jugar mal a nosotros, mérito de ellos, y creo que en el segundo tiempo cuando nos echan a dos jugadores, nos sacan amarilla, creo que sinceramente creo que hicimos el clic, ahí ellos no marcan punto y nosotros pasamos a marcar 10, 12 puntos. Que fueron determinantes, ahí sacamos la garra que hay que sacar y la actitud para bancar un partido con 13 jugadores contra un gran equipo como Jockey. En el primer tiempo Jockey no aprovechó las amonestaciones que tuvieron ustedes, en el segundo ustedes sí aprovecharon las que tuvieron ellos y sacaron la diferencia ahí. Sí, la verdad que el primer tiempo jugamos desastrosamente mal, fue muy malo lo nuestro el primer tiempo, no teníamos la pelota, no hicimos pie en nada y después cuando parecía que el segundo tiempo se podía levantar tuvimos dos amonestaciones, la verdad que muchos creen que Duende cuando ahí estaba liquidado, pero Duende en las difíciles hace muy fuerte. Lo supimos aguantar y después sacarle provecho también a la amarilla de ellos y hacerle muchos puntos. Yo que es un rival muy, muy difícil, un equipo que sabe a qué juega y qué quiere, entonces son los peores equipos y la verdad que se presentó complicada la tarde, el primer tiempo, pero por suerte pudimos empezar a agarrar dinámica, que era lo que queríamos y empezar a romper un poco el candado que ellos habían puesto para tratar de cortar nuestra continuidad. Y terminamos jugando hasta, te diría que vistosamente. La verdad, muy contento por todos los chicos. Podés jugar en cualquier seleccionado, pero esto no se compara con nada. Salir campeón en tu cancha, con tu gente, es algo hermoso. Te repito, te podés poner la celeste y blanca, lo que sea. Esto no te lo cambio por nada.